Nuestro paseo por Palencia y provincia nos ha traído en esta ocasión hasta el Archivo Histórico Provincial, un centro que sirve para preservar nuestra historia, pero también para divulgarla. La normativa que deben cumplir obligatoriamente los archivos no va más allá de la que se relaciona con las leyes de construcción, pero eso sí, se implementan en todos ellos medidas para evitar incendios, inundaciones, humedades y, sobre todo, para conservar de la mejor manera posible los documentos. Aquí no solo se conservan planos y documentos legales, también se conservan fotografías que incluso en muchas ocasiones se restauran para poder aportar más información sobre nuestra historia. Hoy es protagonista el Archivo Histórico Provincial. Comenzamos nuestro recorrido por los archivos de Palencia en el Archivo Histórico Provincial, el que depende de la Administración Regional de la Junta de Castilla y León, quizás el de referencia, no sé si el que más documentos tiene, el más importante, supongo que para cada profesional su archivo puede ser más importante. Juanjo. Pues aquí en Palencia sí es el que más documentación tiene, tenemos 11 kilómetros de estanterías y en ese sentido somos el que más documentación tiene de la provincia. El más importante para mí sí, porque somos como un archivo universal, abarcamos desde documentación de la Edad Media un poquito hasta documentación de ayer mismo, documentación de contemporánea totalmente y de todos los ámbitos, tanto de la administración regional como de la administración estatal, instituciones particulares, administración corporativa como los colegios de arquitectos y abogados, es decir, somos un poco el archivo baúl, el archivo universal. El archivo municipal recoge el ayuntamiento, la diputación lo de la diputación, el diocesano lo de la diócesis y el catedralicio lo de la catedral. Nosotros somos como el archivo universal y además somos, según la ley de archivos de Castilla y León, la cabecera del sistema. No implica organicidad con los otros archivos ni implica jerarquía, lo que implica es que somos el centro de referencia a las horas, en los momentos de que se necesite asesoramiento o un centro de referencia para restaurar documentación o para cualquier otro tipo de consulta, se supone que tenemos que coordinarnos todos los archivos juntos, siendo nosotros la cabecera del sistema para el sistema de Castilla y León. ¿Cuál es su origen? ¿Cuándo nace como institución este archivo? Este archivo nace como el resto de los archivos históricos provinciales que hay repartidos por toda España. Cada provincia tiene uno y su nacimiento se debe a lo siguiente, a una ley del año 1931 que obligaba a recoger, a conservar, a guardar y a poner a disposición de los investigadores los protocolos notariales. Los protocolos notariales son las escrituras de los notarios año a año. Y esto que parece algo que trascendente y sustancial, porque nunca pensamos en ello, simplemente hacemos trámites, en realidad tiene mucho más fondo detrás. Los protocolos notariales están obligados a ser conservados desde el año 1503 por un edicto de los Reyes Católicos que obligó a los antiguos notarios, que se llamaban escribanos o escribientes, a conservar toda la documentación que generaban porque su función primordial es dar fe, tanto ahora como entonces. Para dar fe necesitaban conservar esa documentación y poder referirse a ella en cualquier momento. Es decir, el testamento de no sé quién, hecho en 1653, podía ser consultado en 1690. Para ello había que conservarlo. Bien, ese edicto de los Reyes Católicos lo que hizo fue que obligara a todos los notarios a conservar esa documentación y lo fueron haciendo pues, hasta principios del siglo XX, en que el grueso de documentación les desbordaba, tenían problemas para conservarlo, se podía perder, estaban expuestos a muchas calamidades. Y se decidió que un centro en cada provincia conservase esa documentación. Nuestro origen fue conservar los archivos de los protocolos que tuviesen más de 100 años de antigüedad y en todas las provincias. Después de eso, después de esa norma de 1931, el Archivo Provincial de Palencia fue de los primeros en operar, aunque fuese en sedes no fijas, en sedes de fortuna. Se empezaron a recoger los protocolos de la provincia desde muy pronto, desde el mismo año 1931. Esa labor fue muy buena.
y al compás del resto de los iguales en el resto de las provincias, se vio que estos archivos podían funcionar muy bien para otras cosas y se les fueron aplicando funciones. Ya no fue solo recoger los protocolos de la provincia, sino que fue recoger la documentación antigua de las haciendas, fue recoger documentación judicial, documentación de gobierno civil, documentación de toda la administración del Estado en la provincia. Y luego ya con la llegada de la democracia, la llegada del Estado de las autonomías, recoger también la documentación de las autonomías o lo generado en cada provincia por cada comunidad autónoma. Pero por resumir, nuestro principio fue conservar los protocolos y a partir de ahí ir ampliando funciones. Bueno, ¿y cuándo se llega a este edificio tan singular que es el que le ha dado de alguna manera esa sede definitiva y necesaria? Bueno, os he dicho que hubo varias sedes de fortuna, un local cedido por el ayuntamiento, estuvimos en el cuartel de caballería Alfonso XIII. Durante mucho tiempo el archivo, la biblioteca que está ahí detrás de nosotros y el Museo Provincial compartieron espacio en lo que hoy es la Fundación Díaz Caneja, que hasta los años 80 fue la Casa de la Cultura de Palencia. Lo que pasa es que, claro, cada centro iba ampliando sus necesidades y llegó un momento en que era necesario dividirlos. Entonces, se partió primero para la biblioteca, se hizo aquel edificio, se hizo este edificio y se recibió en el año 90 y luego el Museo Provincial. Así que estamos aquí desde el año 90. El edificio fue proyectado anteriormente por el mismo arquitecto que hizo museo y biblioteca, Luis Arranz, y desde entonces estamos aquí. Se hizo el traslado de documentación con la idea de que tardase en llenarse el edificio unos 50 años y bueno, ya estamos bastante llenos. En poco más de la mitad de tiempo, bueno, yo creo que lo mejor que podemos hacer, Juanjo, es entrar para conocer las entrañas del edificio y sobre todo su funcionalidad, para qué sirve y cómo se utiliza hoy el archivo. Sí, si te parece, vamos allá. Estamos ahora mismo en la sala de investigadores, no solo sala de investigadores, también mis compañeros aprovechan para hacer labores relacionadas con el archivo, y hasta aquí es donde llegan los usuarios, a partir de la entrada hasta acá. Más allá ya no se puede pasar por una cuestión de seguridad. Esto no es como una biblioteca. En las bibliotecas tú coges un libro tú mismo, si lo rompes, lo mangas, se lo come el perro, se puede comprar otro libro igual. Aquí la documentación es siempre original y siempre es única. Con lo cual no podemos permitir que haya una mala manipulación o que cualquiera manipule la documentación. Aquí llegan los usuarios, piden a nuestros compañeros y nosotros les servimos aquello que les podemos servir, lo que nos han pedido o aquello que no tenga ningún problema legal de acceso. En el archivo hay 10 profesionales que trabajan día a día, pero también entra gente de fuera a consultar documentación. Como vemos, ¿cuáles son los usos principales que tiene hoy día de cara al público? Bueno, pues el archivo tiene tres usuarios. Los investigadores, que son estos que están aquí, que suelen venir a consultar documentación histórica para o trabajos propios o sencillamente porque ese tema les gusta, por propio interés. Luego están los usuarios que vienen por asuntos propios, suelen consultar catastro. Los que tocan temas históricos suelen ser protocolos notariales, los de por interés suele ser catastro. Tienen algún conflicto de límites y son los usuarios los más habituales. Y luego hay un tercer usuario que es el menor, que es la administración. Esos, por regla general, no consultan la documentación en el archivo, se las llevan a sus oficinas. Normalmente ellos vienen, si es catastro, ya vienen generalmente del catastro que les han remitido aquí. Entonces, mis compañeras son las encargadas, y mi compañero, perdón, y mi compañero es el encargado de atenderles. Ya te vienen, pues normalmente con la finca o con la casa, de qué pueblo es, vienen con datos concretos por regla general.
aunque haya veces que hay que andar mirando bastante de documentación porque no se da con la que están o no saben muy bien los límites. Bueno, y luego la gente que viene a consultar viene con un tema que les interesa. Ya nosotros decimos si esa documentación está, si no está, y se les proporciona los inventarios. La solicitan y ya lo consultan. Ya es trabajo más de ellos, más propio. Claro, lo consultan, pero luego no se lo pueden llevar. De ahí que luego sea necesario o ver una copia o bien de alguna manera tener una digital, por así decirlo, que hoy también quizás es lo que más se lleva y más conviene, ¿no? Para poder tener el documento. Sí, ellos sí, por supuesto, no se puede sacar la documentación de aquí. Entonces, o bien lo piden en fotocopia, a veces también se les digitaliza, ya hay sobre todo planos digitalizados y se imprime directamente del ordenador y luego también ahora lo fotografían. La inmensa mayoría se traía su cámara y hace fotos con ellos. Si no es eso, o copias digitales o copias en papel. Y también otra función que hace el archivo es certificar documentos de porque a veces se necesitan para presentarlos como prueba normalmente en el juzgado. Entonces, ahí se certifica que ese documento está, que coincide con el original que se conserva en el archivo. Y como te decía, la administración sí que puede llevarse la documentación porque no pierde el derecho a utilizarla y ella sí que normalmente se lleva la documentación a sus oficinas, se registra que se lo lleva y pasado un tiempo pues lo devuelven. ¿Qué otros documentos suelen ser habituales o incluso curiosos por lo poco habitual que puede ser que se busque consultar alguno concreto? Bueno, también se consulta bastante el Fondo de Arquitectos. Está el Colegio de Arquitectos, tiene aquí sus proyectos y debido a que muchas veces hay que hacer reparaciones o modificaciones en un edificio, pues esto también se viene a consultar aquí, previa autorización del Colegio de Arquitectos para que se puedan llevar copia. Una documentación que se está consultando bastante, esa sobre todo son las mujeres, es de la gente que hizo el servicio social sustitutorio en épocas de la sección femenina, porque se contabiliza el tiempo que se hizo en el servicio para la jubilación. Entonces, eso se está también consultando. Luego tenemos los periódicos que están microfilmados y también vienen muchos usuarios a consultarlo. Ahora también, en el tema de la memoria histórica y demás, se conserva el fondo de la cárcel de Dueñas y es un fondo que también es bastante, hay bastantes peticiones. También están los fondos de desamortización, porque hay muchos pueblos que quieren hacer la historia de los pueblos o actuar sobre determinadas ermitas o conventos que están en ruinas. Entonces nos solicitan documentación sobre esos conventos o esas ermitas que en su día fueron desamortizados. Y luego, por supuesto, la documentación de juzgados. También, aparte de los propios juzgados, los particulares vienen a consultar esa documentación. Bueno, estamos ahora en uno de los depósitos del archivo. Son todos básicamente iguales, tenemos 9 repartidos en 3 plantas. La idea es compartimentar el espacio para que si hubiera un problema en alguno, no pasaran los problemas al resto de los archivos, ¿no? Son todos más o menos iguales, ya te digo.
contamos con 11 kilómetros de estanterías, como hemos dicho antes en la entrada, y bueno, pues esto no difiere mucho de lo que la gente más o menos suele entender por un archivo, ¿no? Lo solemos ver en los sótanos, que es lo peor que puede haber, y nosotros los tenemos en tres alturas, primera, segunda y tercera, y ya os digo, en un esquema repetido. Así que viendo uno, más o menos podemos ver todos. Podemos ver tanto el sistema de instalación para cajas y documentos en general, como para documentos un poco particulares, como son los planeros verticales, que son estos de aquí, planeros horizontales, como esos que veis al fondo. Más o menos es lo que solemos utilizar para guardar la documentación. Estas estanterías son un poco especiales, tenemos en esta planta, son más compactas, que permiten conservar el doble de documentación en el mismo espacio, porque lo único que hacen es dejar un único espacio libre en vez de un montón de espacios como las estanterías convencionales, ¿vale? Por otra parte, además de la prevención que supone tener depósitos diferenciados, contamos en todo el edificio y especialmente en los depósitos, especialmente donde conservamos la documentación, sistemas especiales para prevenir las catástrofes, ¿no? Las catástrofes en archivos, las peores son el agua y el fuego. Del agua podemos recuperar algo, es decir, si algún documento se humedece, se moja, hay una inundación, puedes perder mucho o no, pero del fuego, por supuesto, pierdes todo. Si hay un fuego, lo conviertes todo en cenizas, y entonces eso ya sí que es irrecuperable. Para el agua, lo mejor es esto que te decía, no estamos en los sótanos, porque el agua siempre va para abajo, y sobre todo tratamos de evitar problemas que no son directamente relacionados con el agua, pero sí que indirectamente, por ejemplo, la humedad relativa. Esa que puede aparecer en los sótanos, en los sótanos, que es lo que comentaba antes. Exactamente. Tenemos que tener unas condiciones de humedad relativa más o menos del 50-55%, sobre todo evitando que haya picos, subidas y bajadas, contrastes muy acentuados, con una temperatura también entre 16, 17, 18 grados, para la fotografía un poco menos, y sobre todo también evitando que haya picos continuos. Eso en cuanto a las condiciones más o menos generales. Respecto a las catástrofes, lo que te decía, la peor catástrofe es el fuego y contamos con sistemas especiales. Aparte de lo básico, que vemos todos en todas partes, extintores, bombas de incendios, vías, etcétera, etcétera, contamos con sistemas especiales. Aquí no sé si lo podréis ver en el depósito, tenemos, fijaros, en este tipo de vías rojas que cubren todo el depósito y todos los depósitos, y este sistema de aspersores. Bien, las vías rojas, las tuberías rojas, son parte del sistema de detección, es decir, de lo que nos avisa cuando hay un problema. Es un sistema que va absorbiendo aire constantemente y mediante un sistema de inteligencia va discriminando si hay partículas que se puedan considerar de fuego o precedentes de fuego, ¿vale? Si hubiera o el sistema lo detectara, daría un aviso para que comprobásemos, o si lo viese realmente grave con una concentración mayor a un determinado punto, activaría el sistema de extinción, es decir, de apagado del fuego, que sería este de aquí. También recorre todo el archivo y está basado en la aspersión de agua nebulizada. Lo de agua nebulizada suena un poco a ciencia ficción y a mí no lo he visto y no quiero verlo, ¿no? Pero se basa en que se hace salir por las tuberías, por los aspersores, agua a gran presión, de tal forma que no hace como una lluvia, que es lo que estamos acostumbrados a ver, o como una ducha, sino una especie de neblina, que lo que hace es separar comburente y combustible, enfriar el ambiente y apagar el conato de incendio donde haya. Está pensado para que esto no funcione cuando ya haya mucho incendio, sino cuando haya el más mínimo conato. Aparte de eso, la documentación se protege por las propias estanterías metálicas, nunca de madera o de elementos orgánicos que funcionarían como comburente, la documentación enlegajada o protegida en cajas, para evitar que si pasa algo, o sea, para hacer que haya una primera barrera respecto a la documentación, y los sistemas que os acabo de comentar. Claro, entiendo que todo esto son unos requisitos que se le exige a cualquier archivo, como una especie de protocolos de seguridad. Exactamente, protocolos de obligatorio cumplimiento no son. Los edificios de archivo, al fin y al cabo, sí que tienen que cumplir las normas técnicas de construcción, pero los protocolos de seguridad respecto al cuidado de la documentación se refuerzan, precisamente atendiendo a lo que os digo, a la posibilidad de catástrofes referidas a fuego, a fuego, incendios y agua,
y otro tipo de catástrofes también pueden estar contempladas, pero sería de otra forma. Por ejemplo, en sitios donde hay riesgo sísmico, por ejemplo, se pide que la documentación, o se procura que la documentación no esté en los mismos apartados, o que haya copias y se lleven a otra parte, sobre todo la documentación más sensible o más importante, etcétera, etcétera. ¿Vale? Lo importante es que no se pierdan ni los originales ni la información. Si tienes que elegir entre perder el original y la información, por lo menos que no se pierda la información. En el archivo María Ángeles no solo se conservan los documentos, sino que en algunos casos incluso se llegan a recuperar, lo cual es tanto más importante, ¿no? Pues muy, muy importante, claro, hay que, aparte de mantenerlos, hay que recuperar las partes que hayan perdido, los documentos de papel, mediante reintegración. Bueno, lo primero es hacer una limpieza superficial, que normalmente se hace de forma mecánica, bien con una bayeta o con un cepillito, depende de lo que necesites, se limpia con goma. Y una vez que ya está limpio el documento, se procede a hacer la reintegración de las zonas que haya perdido. Si tiene partes de material que se ha perdido, se reintegran con papel japón. También se puede hacer consolidación de los materiales si están en un peligro de que se craquelen, de que se abran, de que las fibras no estén elásticas, y se hacen unos procesos acuosos para recuperar la elasticidad, digamos, del papel. Claro, hay papeles que son más proclives a la acidificación de las fibras porque son de papeles peores. Normalmente, cuando son documentos muy antiguos, se hacían con papel de algodón y entonces las fibras de algodón se deterioran menos. Esos necesitan más bien limpieza. Reintegración puede ser si han estado plegados y sufren mucho en los pliegues, ¿sabes? Si es papel de peor calidad, que es normalmente cuando de guerra o posguerra, que no había mucho material, ese se acidifica mucho las fibras y entonces ese sí que hay que hacerle un proceso de recuperación a base de lavados para quitarle la acidez del papel. Claro, con la cantidad de documentos que llegan aquí, seguro que no se puede intervenir en todos y que de alguna manera hay que priorizar, ¿no? Quizás claro. Los que más se consultan o los más importantes. Claro, claro. Mira, los que son de consulta más normal, lo que más demandan son planos. Son planos y mapas de terrenos, la gente viene a consultar mucho y ellos, estos planos sufren mucho porque se doblan y se desdoblan, tienen muchas zonas de fractura. Entonces ahí le ponemos papel japón. Si en algún momento han tenido algún celo o algún producto que no es bueno para el papel porque la acidifica, se retira y se procede a la limpieza y a ponerle papel japón en todas las fracturas que tenga debido al pliegue. Está claro que en un archivo lo que más se trabaja en materia de restauración son papeles, documentos, planos, como comentaba, pero también hay otras materias susceptibles de pasar por el taller, como puedan ser maquetas o, sobre todo, fotografías. Fotografía y pergamino, sí. En el caso de la fotografía se hace consolidación de la fotografía, simplemente. Y en el caso del pergamino, pues también limpieza, se alisa mediante un proceso de presión con pinzas y un bastidor, y también en alguna ocasión se puede hacer reintegración de ese documento. El archivo IMA cuenta, además de con muchísimos documentos, también con muchísimas fotografías que conservar. Sí, nosotros tenemos fondos fotográficos muy interesantes. Lo que intentamos es, con nuestro proyecto Tus fotografías también son historia, es recuperar el patrimonio de los fotógrafos de Palencia, la provincia, porque nos habla de paisaje, paisanaje, usos, costumbres y vida de una comarca, ¿no? Entonces, bueno, tenemos fondos muy importantes como el de Álvaro de Castro, que nos donó el fondo de él y de su padre con 12.000 negativos. El año pasado nos donó Colodrón, un fotógrafo de Guardo, que lo donaron sus hijos,
en torno a unos 20.000 negativos, blanco y negro y color. Tenemos también de Tonino, un fotógrafo de Palencia, que es fotógrafo de estudio, unos 100.000 negativos. Lo que nos gusta hacer es hacer una exposición para que se haga un poco el reconocimiento y se vea la labor de ese fotógrafo. Y bueno, por ejemplo, en el caso de Álvaro de Castro, tuvimos la suerte de poder ser el que nos lo donó y disfrutar de la exposición. Y él siempre decía, nunca he tenido tanto éxito como fotógrafo como ahora. ¿Por qué? Porque la gente ha reconocido ese patrimonio y esa labor que él hizo durante esos años, ¿no? El problema es cuando está mucho tiempo en una casa, en un desván, y de repente digo, ¡ay, qué pena, estos negativos me los voy a llevar a casa para que no se estropeen! Y los llevamos a casa con la calefacción y la poca humedad, y es cuando se produce la lixiviación. Y los deterioramos en la última etapa, no todos los años que han estado guardados en el olvido, sino en la última etapa. O por ejemplo, cuando cogemos las fotografías del abuelo y decimos, uy, voy a poner al abuelo en el salón, ¿no? Y entonces el abuelo empieza a dar el sol y decimos, oye, el abuelo, ¿qué le pasa? Que cada vez está más desvanecido, que solo se le ve el gorro, y al final perdemos la imagen por tenerla dándola a la luz, pudiendo hacer, como se hace ahora, digitalizaciones, poniendo el original en guardado y la copia para que la veamos y disfrutemos de nuestros seres queridos, lógicamente, ¿no? Pero evitar exponer los originales, tanto fotografías como, por supuesto, los negativos, claro. Si hay algún deterioro en el negativo, hacemos la restauración digital. Y la conservación que hacemos, no sé si queréis que os lo enseñe, pues mira, en el caso, por ejemplo, de negativos, por ejemplo, de vidrio, si, por ejemplo, el negativo de vidrio está partido por la mitad, lo que hacemos es poner otro vidrio y hacemos un sándwich, lo unimos con un filmoplast, y entonces lo que hacemos es evitar que se pierdan las dos piezas. Que el día de mañana esto se quiera recuperar, simplemente quitamos este filmoplast y lo ponemos, pero no ponemos ningún adhesivo para evitar que se deteriore. Otro, por ejemplo, otro tipo de conservación que hacemos es, si por ejemplo nos faltara un trozo, lo que hacemos es un injerto con un cartón libre de pH, libre de acidez, perdón, con un pH neutro. Entonces este trozo que nos falta, luego hacemos un injerto y luego ponemos un vidrio por aquí y lo unimos, entonces nos queda todo consolidado, pero no hay nada que pueda perjudicar, porque aquí por ejemplo está partido, ¿no? Entonces esto evitamos que perder las piezas, que se rompa más, y es una forma de consolidarlo, ¿no? Sin ser restauración, por supuesto se ha hecho una limpieza, ¿no? Entonces esto se digitaliza y luego ya, bueno, pues como decíamos, duerme el sueño de los justos. En el caso de fotografías de lo que es papel, pues no se restauran, porque se hace digitalmente. Si hay, por ejemplo, algún rayón o algún deterioro, se hace digital, y hoy en día, si los vamos a utilizar para exposiciones, como nunca llevamos los originales, siempre lo que hacemos es llevar una copia en grande, en 50x70, pues no importa, lo hacemos la restauración digital y entonces la gente lo ve muy bonito, y aunque el original esté deteriorado, ¿no? Por ejemplo, en el caso de negativos, si por ejemplo nosotros tenemos, hay fondos que nos llegan, pues eso, que están así como este que vemos aquí, ¿no? Este negativo ha estado a lo mejor 25 años así, en este estado. ¿Qué tenemos que hacer? Lo primero, limpieza. Lo que hacemos es lavarlo con agua, lo humectamos y luego lo estiramos y lo secamos entre secantes. Y entonces luego lo que hacemos es digitalizarlo, porque así es imposible digitalizarlo, porque si yo lo intento enderezar se rompe, ¿vale? Entonces lo humecto y luego lo que hago es digitalizarlo y luego lo conservamos en álbumes especiales para que quede ya protegido para el día de mañana, que esto, bueno, pues quede bien, ¿no? En el caso de otros materiales, pues bueno, pues por ejemplo, estos negativos de medio formato, claro, nosotros los sacamos de aquí, ¿por qué? Porque tienen muchísima acidez y esto mismo deteriora. Y deteriora tanto el papel como el adhesivo que tenga este papel. Entonces esto lo tenemos que sacar de aquí, aunque bueno, el álbum de negativos es muy curioso y está escrito porque es el nombre lo que esconde con las fotografías, pero hay que sacarlo de aquí porque su propio embalaje, su propio álbum lo deteriora, ¿no? Entonces lo digitalizamos y lo sacamos y lo guardamos en material de conservación para evitar que se deteriore. Las primeras fotografías fueron daguerrotipos, que es este,
que es una capa de cobre y encima plata. El fotógrafo hacía la foto y luego bruñía durante 6 horas la fotografía para que saliera la imagen. Van montados en estuches de guerreanos, este es un ambrotipo y esto sería un ferrotipo. ¿Qué son estos materiales? Son auténticas joyas, es decir, la joya no es la fotografía, sino todo el objeto. Es todo el objeto. ¿Por qué? Porque es una auténtica joya. Yo no puedo hacer una fotografía solo de la imagen, sino de todo el artefacto. Estas fotografías son originales de cámara, es lo que sale directamente de la cámara, no hay negativo, y son de 1839 a 1860. Luego esto va avanzando y claro, esto es un material muy caro, no todo el mundo puede acceder a estas fotografías, y luego va avanzando hasta que llegamos a la placa de vidrio, que la placa de vidrio es de 1890 a 1930. Ya tenemos un negativo donde el fotógrafo tiene una posibilidad de poder hacer una copia y vender al cliente más copias. Entonces es más barato y tiene más ganancia, porque aquí vende una foto y se acabó. Aquí ya tiene posibilidad de hacer copias, es más barato. Las primeras negativos son los de vidrio, que nosotros tenemos de vidrio. Luego ya vamos pasando a materiales más económicos, como es el celuloide, que ya vamos abaratando los materiales. Carretes ya de 35, de 120, que lo que hace ya es ir economizando, vamos, de negativos más grandes a negativos más pequeños, hasta, bueno, pues en el caso de Tonino, por ejemplo, el fondo, ya os digo que es unos 100.000 negativos, que vienen enrollados así, estos están muy bien conservados y además nos vienen con la fecha, que es muy importante, claro, que nosotros sepamos que es de enero del 63 al febrero del 63, es muy importante, ¿entendéis? Es decir, cuanto más información tengamos, mucho mejor. Tenemos las fotografías que se llaman post-mortem. Son fotografías que se hacen con un fin. Antes hacían fotografías para fotos de carné, muy, muy puntuales. En cambio, ahora hacemos miles de fotos. Entonces, como antes no se hacían tantas fotos, había veces que se te moría el hijo y no tenías una foto de él. Entonces, ¿cuál es el mayor miedo que tenemos? El ser humano, el mayor miedo es que se nos olvide la cara de nuestro ser querido. Entonces, muchas veces venía el fotógrafo a casa, le hacía la foto al niño en la caja, o iba la madre con el hijo a casa del fotógrafo a hacerle la foto. Hay veces que no les cerraban los ojos para que pareciera que el niño estaba vivo, o le ponía con sus hermanos. ¿Por qué? Para que no se les olvide la cara del ser querido. Es así, es decir, ahora lo vemos desde el morbo porque tenemos miles de fotos, nos hacemos muchas fotos, tenemos los móviles llenos de fotos, pero entonces no había fotografía, no todo el mundo podía acceder a esto que era un lujo, porque el fotógrafo no dejaba de ser una institución. Gracias a que tenemos los negativos, sabemos cómo trabajaba el fotógrafo, que es muy importante, porque yo veo una foto y sé el resultado final, pero si tengo el negativo sé cómo trabaja el fotógrafo. En este caso el fondo es de Álvaro de Castro, entonces vemos como aquí hay dos mujeres, que es lo que se llama madres ocultas. Las madres ocultas se hace porque la fotografía, la finalidad es para el bebé, entonces la madre... el bebé donde mejor está es en los brazos de la madre, entonces la madre adopta una postura incluso de sillón, se la tapa, y en este caso son dos madres. El fotógrafo luego lo que hace es hacer un positivado solo del niño, en este caso serían dos clientes, aprovecha el mismo negativo para dos clientes para que salga más barato. En este otro caso tenemos una foto de libro de familia y una madre oculta, entonces son dos clientes con un mismo negativo para, digamos, abaratar el precio, ¿no? Entonces, claro, cuando hay pocos recursos, incluso por ejemplo las fotografías de carne, el fotógrafo pone a dos, tres, incluso a cuatro personas en el mismo negativo y luego les va sacando de uno en uno, ¿no? Para que salga más económico, claro, porque además es placa de vidrio, es un material caro. Claro, estamos en un archivo hablando de conservación. Y viviendo en el área digital, ¿qué nos da más fiabilidad? Porque sobre el papel, aunque suene paradójico, podría dar más garantías o parecer que nos da más garantías de conservación lo digital. Lo digital, lo bueno es que lo podemos difundir y todo el mundo puede tener esa imagen en cualquier sitio del mundo.
Pero hoy por hoy la seguridad lo tenemos en lo analógico, es decir, antes hacíamos la foto, no la veíamos en el momento, el miedo y la incertidumbre era hasta que veíamos el negativo. En el momento que teníamos el negativo decía, ya tengo. Se podía salir mal la copia, pero el negativo ya estaba seguro. ¿Qué es lo que ahora queremos conservar? Esos negativos, ¿qué es lo que nos garantiza que eso perdure? Lo que ahora digitalizamos de estos negativos es para difundir, pero realmente el patrimonio es lo analógico. Lo que nosotros hacemos ahora en digital, tanto con cámaras de fotos como el escaneado, no sabemos lo que va a durar. Sabemos que las fotos nos han durado 100, 100 y pico años, pero no sabemos si lo digital nos va a durar. Eso es lo triste. Que siempre en la fotografía el pez grande se ha comido el pequeño. Es decir, las primeras fotografías de daguerrotipos, ambrotipos y ferrotipos eran joyas. Ahora lo digital, tenemos miles de fotos en un móvil que no vale nada. Ni es calidad, ni siquiera los clientes o los usuarios lo valoran, porque hay tanto que no lo valoran. No lo valoramos. Hemos visto, Juanjo, los usos de este archivo histórico, del edificio en sí y de, obviamente, el fin que tiene su continente, ¿no? Todos esos documentos, también lo hablábamos, la restauración de fotografía es uno de sus pilares y precisamente aquí también se exponen los trabajos realizados. Bueno, tenemos una sala de exposiciones nuevas, lo último que nos faltaba por hablar, reformada desde Navidades del 18, en la que solemos exponer tanto el resultado de nuestro trabajo, sobre todo de fotografías que tenemos en nuestro fondo, eso es lo más importante y lo que más nos gusta exponer, fundamentalmente lo nuestro, porque nuestra idea es difundir los fondos que tenemos nosotros, pero en la que también acogemos exposiciones de todo tipo, tanto fotográficas como no fotográficas, sobre todo de la Junta de Castilla y León, del programa La Carta, o de cualquier otro particular que nos proponga algo interesante, como ya hemos tenido en algunas ocasiones y como volveremos a tener, supongo que a partir del próximo año. Bueno, pues otra excusa para acercarse hasta el Archivo Histórico Provincial, disfrutar de esas exposiciones. Juanjo, muchas gracias por el recorrido, vamos a seguir conociendo otros archivos de la provincia, que como decíamos al principio, no sé si tan importantes, pero desde luego también muy interesantes. Sí, y os van a sorprender además, seguro. Pues vamos para allá, muchas gracias. Venga, hasta luego.